Saludos a todos, espectadores y amigos de nuestro programa diocesano de Par en Par. Como es habitual, comenzamos con una reflexión por parte de nuestro obispo, don Jesús Murgui. Después, con motivo del día del seminario, podremos ver el testimonio de varios jóvenes que se preparan para, en un futuro, poder ser sacerdotes. Seguiremos con noticias sobre las actividades de la Iglesia Universal, singularmente del Papa Francisco. Y despediremos el programa con información en formato breve de otros temas de la actualidad diocesana. Tenemos ante nosotros este largo fin de semana que podríamos pensar que incluye la solemnidad de San José, esposo de la Virgen, patrono de la Iglesia. Y siempre en torno a estas celebraciones, la Iglesia celebra en España especialmente el día del seminario, la campaña del seminario. Este año el lema que se ha escogido para todo nuestro país acerca del seminario y de esta campaña es el seminario Misión de Todos. En efecto, la vocación al sacerdocio es un don de Dios, un regalo del Señor a su Iglesia, pero nos corresponde a todos favorecer, suplicar este don. Y por tanto, todos nos debemos sentir implicados en todo lo que significa el seminario para la vida de la Iglesia. Por supuesto, empezando por mí, por el obispo, por mis hermanos sacerdotes, que debemos ser los primeros propagadores, sobre todo con nuestro testimonio de compromiso, de ilusión en nuestra vida sacerdotal, los primeros agentes de la pastoral vocacional. Pero por supuesto también las familias cristianas abiertas a la vida, a la generosidad de que sus hijos son llamados, lo sientan como un honor para poder dar a la Iglesia lo más grande. También afecta a parroquias, afecta a colegios, a movimientos. Yo considero que en la iniciación cristiana, en el camino de ir haciendo ese cristiano que crece, que madura, que va tomando conciencia, sobre todo en torno a los sacramentos de iniciación, el tema vocacional es muy importante. Ayudar a nuestros hijos a que se pregunten, Señor, ¿qué quieres de mí? Ayudar a que en la pastoral de los colegios cristianos, por supuesto en catequesis y en la pastoral con adolescentes, niños y jóvenes de nuestras parroquias, se plantee el tema de la vocación. Se le ayude a que alguno se pregunte, Señor, ¿y yo sacerdote, por qué no? Haciendo posible que muchos de nuestros jóvenes estén a la escucha, y luego favoreciendo, acompañando los posibles indicios, preguntas, interrogantes a este respecto de algunos de ellos. El seminario, misión de todos. Misión también en estos días de rezar especialmente en las Eucaristías y en nuestra oración particular por el seminario. Rezar mucho y también materialmente, económicamente, ayudar muchísimo. En nuestra diócesis sostenemos dos seminarios en cuanto a edificio, en cuanto a sedes. El de Orihuela, donde está el menor y los filósofos, el inicio de los estudios para el sacerdocio, y luego el teologado de Alicante. Es un costo grande tener dos sedes, pero así lo hemos heredado y tiene sus grandes ventajas para la diócesis. Ayudar económicamente, rezar con toda el alma estos días por nuestro seminario de Orihuela, Alicante. Y quiero terminar dando las gracias, porque el seminario no solamente es esperanza, es realidad. Y es realidad gracias a unos seminaristas majísimos que han dicho que sí al Señor, al menos inicialmente, para discernir su vocación y prepararse. Gracias a los seminaristas y, por supuesto, a sus responsables,
a sus formadores, a los padres buenos, generosos, cristianos, que les han dejado ir al seminario, incluso les alientan y les sostienen. Gracias. Gracias a las hermanas en Orihuela, gracias a los profesores, gracias a esa gran familia que es nuestro seminario. Como dice el lema de este año, Seminario Misión de Todos, que sea una oportunidad estos días para concienciarnos muchísimo la diócesis de que el seminario es vital, es de donde nacen, por gracia del Señor, los servidores del pueblo de Dios, los sacerdotes, y por tanto es decisivo para nuestro futuro disponer de cantidad y sobre todo de calidad en santidad de futuros magníficos sacerdotes. El seminario, cosa de todos, misión de todos, os animo a rezar, a ayudar y a sentirlo así. Un abrazo. ¿Qué tal, amigos? Nosotros estamos encantados de volver a vuestros hogares una semana más para presentaros el programa de información diocesana de Par en Par. Gracias por seguirnos. Estamos en vísperas de la fiesta de San José y todos los años por estos días celebramos en la Iglesia Española la jornada dedicada al seminario. ¿Pero qué es el seminario? Una institución diocesana que ayuda a discernir la vocación sacerdotal en aquellos jóvenes que se plantean tal posibilidad. Varios de ellos nos han dado su testimonio en el audiovisual que hemos preparado con motivo de esta jornada. El seminario es como una comunidad de discípulos. Igual que Jesús hace 2000 años llamó a unos discípulos para que fueran con él, para que estuvieran con él, aprendieran y después enviarlos a predicar, pues hoy en el 2019, en este año, sigue pasando exactamente lo mismo. Dios llama a jóvenes, a muchachos, a adolescentes, para que le sigan, para que estén con él, para aprender de él y después para poder salir y llevar su palabra, su buena noticia del Evangelio. Y eso es en definitiva el seminario. Yo me llamo Jonathan, tengo 17 años y vengo de La Murada y estoy en primero de bachiller. Me llamo Jorge, tengo 19 años, soy de Castalla y estoy estudiando segundo de estudios eclesiásticos. Pues vale, yo me llamo David, tengo 12 años, estoy haciendo primero de la ESO y soy de Torrevieja. Me llamo Jesús Ordóñez, soy de Alicante, tengo 25 años y estoy estudiando primero de filosofía, de estudios eclesiásticos. Pues me llamo David, tengo 18 años, soy de Elche y estoy estudiando primero de filosofía. Me llamo José Antonio, tengo 13 años y estoy en primero de la ESO y vivo en Los Montesinos. Yo soy Rafa, tengo 17 años, estudio segundo de bachillerato y soy de Benidorm. Yo soy Jorge, tengo 15 años, estoy en tercero de la ESO y vengo de Agost. Soy Marcos, soy de Albatera, tengo 46 años y estoy realizando aquí en el Seminario Diocesano de Orihuela segundo de eclesiástico. Vale, pues, me llamo Juan Jesús, vengo de Alicante, tengo 31 años y estoy estudiando segundo de estudios eclesiásticos. Bueno, pues yo me llamo Salvador, tengo 14 años, vivo en un pueblo llamado Muchamel y voy al curso de tercero de la ESO. Me llamaba la atención y pregunté, pues, ¿y si veo qué tal es esto? Y bueno, desde entonces estoy aquí. Y por eso pues vine y me lo pasé muy bien, sí, y dije, ¿y por qué no entrar en el seminario? Porque sentí que recibí la llamada de Dios y cuando uno siente esta llamada, no creo que no tiene otra que responderla y el seminario sirve para discernir. Pues yo me empecé a plantear la vocación hace 2 años en unas ordenaciones sacerdotales. Desde entonces pues hice un discernimiento vocacional y a mediados del año pasado pues decidí entrar al seminario. Estuve 5 años, llevo 5 años de monaguillo y me dijo don Francisco Román, mi párroco, antes era don Víctor, me dijo que si viniese al seminario a probar. Pues bueno, yo vengo del mundo laboral, ¿no?, de trabajar, y realmente
yo notaba en mi vida que algo, que me faltaba algo, ¿no? O sea, ese punto de felicidad que podemos, que a lo que estamos todos, lo que el hombre busca, ¿no? Ese punto de felicidad, yo no lo encontraba. No lo he encontrado en las fiestas, no lo he encontrado con las mujeres, no lo he encontrado, no lo he encontrado por ningún sitio, ¿no? Tú, ¿y el seminario? ¿Seminario qué es? Dice, allí pues van a estudiar los que en un futuro serán curas. Y yo, uy, quita, quita, curas, curas. Bueno, antes ya empecé en el seminario en familia, que estuvo muy bien. Conocí ya amigos como Jorge y Geray. Y nada, entré aquí en primero de la ESO. Pues para mí la vocación es una respuesta a Jesús, que es el que llama. La vocación para mí es una llamada de Dios a hacer algo más, ¿no? A no quedarte quieto en tu vida, ¿no? A no tener, no sé, a salir de ti mismo. Algo sencillo, que va contra tus planes. Va contra tus planes totalmente. Uno marca su vida. Yo tuve la suerte, ¿no?, de poder decidir qué hacer, qué estudiar, y estaba estudiando lo que quería, ¿no? Y de repente te encuentras con esta oposición que uno al principio niega, pero que al final se rinde, que es la llamada. Pues Dios sigue llamando hoy de la forma más insospechada. Y igualmente llama a niños, a jóvenes que están en una familia, que tienen un vínculo familiar, parroquial, que favorece esa respuesta afirmativa, pero igualmente también llama a jóvenes y adolescentes que no se lo esperan. Y entonces, pues, se ven muy sorprendidos. Dios se caracteriza por darnos muchas sorpresas y a veces, como en este caso, muy buenas. Pues creo que lo que más me atrae de un sacerdote es el que pueda estar con la gente. Pues a mí lo que más me atrae de la vida del sacerdote es lo que es en sí el sacerdote, ¿no? El sacerdote, pues, trae a Cristo al altar, ¿no? Me gusta la alegría y él, una persona, hacer, como hacer presente al mismo Dios con sus propias manos. Pues a mí realmente lo que me atrae es poder ayudar a las personas, porque hay mucha necesidad en el mundo de ayudar a las personas. Pues rezamos por la mañana, rezamos laudes, que es la oración de la mañana. Luego yo algunas veces me voy a la capilla a rezar en el tiempo libre. Y luego está la misa por la tarde después del estudio. Hombre, más que rezar se hace un poco pesado quizá pues algunos detalles de la vida del seminario, como pues no poder ver a la familia todos los días o no poder salir del seminario, pero son cosas que uno deja para seguir al maestro. Pues, hombre, depende de la situación. Si se me alarga una exposición antes de la hora de tener móviles, eso ya un poco, pero en general no, está muy bien. Pues no, la verdad es que no. Yo hubo un tiempo en el que no rezaba nada, porque tampoco iba a la iglesia, pero y este cambio, la verdad es que la oración es esencial, ¿no? Es algo que, o sea, no, las horas se te pasan y no te enteras. Es algo que necesitas, ¿no? Yo creo que sí. De hecho, sí, hay que prepararse bien. En saber, digamos, respetar a las personas y saber cómo ayudarlas, ¿no? Siempre sin intentar verte de manera superior al resto. Sí, sin duda. En muchas dimensiones, en la dimensión humana, en la intelectual, en la espiritual, en la pastoral, tiene que estudiar mucho, rezar mucho y tener un gran corazón de pastor. Sí, sí, porque el día de mañana vas a ser pastor de comunidades, vas a tener que ayudar a gente que tiene problemas y si no te preparas no vas a poder ayudarlas y lo más seguro es que en vez de ayudarlas le vas a hacer daño. Entonces creo que es súper importante el estudio y toda la formación que recibimos. Pues es difícil,
como he dicho antes, es difícil saber el Señor si nos está llamando o no, ¿no? Es algo que se necesita sobre todo de mucho tiempo, de oración y sobre todo también de la ayuda de los formadores y del Padre Espiritual. Lo que hago es como que me comparo a mí con un sacerdote y como que me hago la copia de un sacerdote, pero mi ser. Y está bien. ¿Y a ti te gustaría ser sacerdote? Sí, la verdad es que sí. No es fácil. No es fácil porque hay muchos caminos, porque Dios habla, pero no habla tan claro. No es decir, quiero esto de ti, sino que te lo va mostrando y tú tienes que ir eligiendo, descartando cosas y aceptando otras. Y es una cosa diaria también. Un poco, porque soy como cualquier adolescente que nunca tiene las ideas claras. Sí, es complicado, sí, porque, o sea, yo estoy muy bien aquí en el seminario, ¿no? Pero de vez en cuando sí que te entran los pensamientos esos de, pues yo estaría mejor fuera, trabajando, ganando dinero, ¿verdad? Que se te pone ahí el dios del dinero, ¿no? Y es complicado, es complicado. Sí, sí, sobre todo porque los compañeros te ayudan mucho a ver tu proceso, ¿no? Porque tú muchas veces no te ves a ti mismo, cómo has avanzado, el cambio que has dado de un año a otro o de un tiempo a otro, ¿no? Entonces los compañeros te dicen, pero madre mía, si tú, ¿no? Sí, el cambio que has dado, eso lo ven los demás. No todo el mundo que viene al seminario acaba siendo sacerdote. Sí que por ser el seminario lo que es, por ser un lugar para discernir, para planteárselo, para preguntárselo, pues no todos lo hacen, pero sí que muchos de ellos acaban siendo sacerdotes. Un número exacto sobre ese porcentaje sería difícil decirlo, pero sí que más o menos podríamos decir que de los menores, los que pasan por el seminario menor, es un porcentaje menor que los que pasan ya por el mayor, porque ya es una etapa más firme, ¿no? Un momento más decisivo para dar el paso. De la vida del seminario, yo creo que lo que más me gusta es la forma en la que se convive y cómo los compañeros, digamos, estamos ahí todos. Pues el tener en general, tener la oportunidad para discernir qué significa esto, el poder estudiar, el poder rezar y el no tener más preocupaciones que el seminario. Estar apartado un poco del mundo para discernir. La alegría y la hermandad que hay entre los mismos seminaristas. Pues lo que más aprecio es el tipo de vida que se lleva, este tipo de vida de oración, de estudios y sobre todo también la comunión, el día a día con los compañeros. O sea, lo que me llama muchísimo la atención es que personas que son totalmente distintas, que se convivan tan bien, ¿no? Y solo tenemos en común, por decirlo así, nuestra fe, ¿no? Pero es que eso es más que todas las diferencias que podamos tener. El seminario se divide entre seminario menor y seminario mayor. El seminario menor son los muchachos, están los muchachos entre los 11, 12 años hasta los 18. No podemos pedir a un muchacho de 12, 15 años que tenga claro si su vocación es ser sacerdote o no. Pero tampoco descartamos que Dios llama a muchachos de 11, 12 años. De hecho, muchos de los que pasan al seminario mayor vienen del seminario menor. Hay algunos que ahora ya son sacerdotes y que empezaron con 11, 12 años el seminario. Porque es cierto que Dios llama a pequeños, a jóvenes, a adolescentes. Por eso el seminario menor es un lugar donde se cuida, donde se cultiva ese germen vocacional. El seminario mayor ya es más específico la formación sacerdotal, a través de la vida comunitaria, a través de las charlas con el formador, con el padre espiritual, a través de la oración, a través de la pastoral, ya se van formando y se van preparando ya específicamente para ser sacerdotes. Hay un discernimiento mucho más directo sobre si el muchacho se siente llamado a ser sacerdote. Experimento desde la indignación a la injusticia hasta el saber que Cristo está ahí con los pobres. Es, por un lado, algo que tenemos que combatir, pero algo a lo que nos tenemos que acercar mucho. Pues uno experimenta impotencia, quizá. Impotencia también ver que uno no puede cambiar eso solo y, vamos, que por sí mismo no lo puede cambiar, que quien lo tiene que cambiar es Dios, pero si los hombres le dejan, entonces también ahí es donde entra un poco el sacerdote.
Pues sobre todo lo que veo es la falta de Dios en las personas, ¿no? Ya la pobreza material, ¿no?, por decirlo así, es bastante grande y es muy dolorosa, pero también lo que ves es sobre todo en las personas esa pobreza espiritual, ¿no? Que, no sé, le falta esa esperanza, esa piedra, ¿no?, donde poder agarrarse. Y a mí, pues algún día, si Dios quiere, me gustaría ser ese puente, ¿no?, de poder llevar, aunque sea con el ejemplo o como sea, a las personas a Dios. Aquí no solo descubrirás quién eres, sino que podrás serlo junto a otras personas. Pues si tienes dudas, si ves que en tu vida falta algo, yo te invitaría a que por lo menos vengas y lo pruebes. Si a ti te gusta hacer deporte o jugar o ver la tele o hasta jugar con el móvil con otros compañeros, pues te recomiendo que vengas aquí. No por lo del móvil, pero no. Para estar en comunidad y si llamas al Señor, pues venir aquí es lo mejor que te puedo recomendar. Por supuesto, si tú joven te sientes llamado, sientes que más allá de lo que la vida nos depara, de lo que nuestras familias nos dicen, de lo que nos marca la sociedad, sientes que Dios te llama a algo más, no pierdas la oportunidad de venir a discernirlo sin obligarte a nada. Pues yo os invito aquí a venir al seminario a descubrir cuál es el plan que Dios tenía preparado para vosotros desde un principio y a descubrir cómo podéis ser felices máximamente siguiendo ese plan. Bueno, pues os invito a que vengáis al seminario para estar más juntos a Jesús y conocerlo más. Si quieres venir, si piensas que este es tu sitio, no tengas miedo, que vale la pena. Que es una experiencia que nunca se olvida, que si no se prueba, no se sabe lo que es. Si realmente Dios tiene preparado para alguno de vosotros, igual que lo tiene preparado para mí, el ser sacerdotes, pues que no pongamos trabas, o sea, que no digamos que no. La vida solo se vive una vez, ¿no? Y entonces, pues, toda persona que ya que tenga esa inquietud, que no se lo pierda, o por miedo, o por cualquier cosa, que venga y que la pueda vivir. Y si no, pues si queréis entrar ya, pues solo tenéis que decirse a vuestros párrocos y probar, porque aquí es prácticamente probar, lo único que hay que hacer. Y que a ver si Dios te llama. Aunque parezca lo contrario, nuestro seminario no está vacío. Aquí tenemos a un grupo de muchachos, de jóvenes valientes, que han sabido escuchar la llamada de Dios y responderle. Yo estoy seguro que Dios hoy sigue llamando a muchos jóvenes. Y a ti que estás viendo este vídeo, si sientes que Dios te llama, no dudes en venir. O a ti que a lo mejor tienes un hijo, un nieto, un sobrino, que quizá el Señor le llama a ser sacerdote, no dudes en acercarte a tu párroco, a un cura amigo, para venir al seminario, porque merece la pena seguir la llamada del Señor. Quizás nos cueste creerlo, pero hoy hay más mártires que en los primeros siglos. Son perseguidos porque a esta sociedad le dicen la verdad y anuncian a Jesucristo. Esto sucede especialmente allí donde la libertad religiosa todavía no está garantizada. Pero también en países que en la teoría y en los papeles tutelan la libertad y los derechos humanos. Recemos para que las comunidades cristianas, en especial aquellas que son perseguidas, sientan la cercanía de Cristo y tengan sus derechos reconocidos. Es tiempo ya de ir cerrando por hoy nuestro programa. Lo hacemos con otras noticias diocesanas en formato más breve. Recordad que cada semana tenéis una cita con la información diocesana aquí en vuestra emisora local o comarcal, que amablemente emite de par en par. También estamos en las redes sociales de la diócesis. Nos vemos pronto.
La Comisión para el Diálogo entre la Fe y la Cultura ha celebrado la segunda sesión de su ciclo para este curso, dedicado a reflexionar sobre las relaciones que puede haber entre el fútbol, la política y la religión. Los ponentes de esta sesión se hacían la siguiente pregunta: ¿hacia dónde va dicha situación? ¿Qué valores deben aflorar? Tras el coloquio entre todos los asistentes, les pedíamos una impresión. Y bueno, mi pasión es la tecnología, una de mis otras pasiones es el fútbol y bueno, hoy las hemos juntado también con la política y con la religión, haciendo un mix un poco, y han salido cosas muy interesantes, creo. Creo que la tecnología afecta a todos los ámbitos de la vida hoy en día. Decían que desde por la mañana vamos agachados con el móvil, no siempre es bueno, hemos sacado los aspectos negativos, pero bueno, también hemos sacado muchas cosas positivas y creo que nos pueden ayudar a hacer una sociedad mejor, a que tengamos mejores relaciones entre las personas y creo que ayudar un poco pues, a mitigar estos problemas que tiene hoy las diferencias de la sociedad. Yo pienso que el fútbol es bueno porque desata pasiones y une a las personas. Pero cuando el fútbol se convierte en una pasión desmedida, cuando se convierte en una idolatría, cuando se convierte en un amor vehemente, pues la verdad que se desatan, digamos instintos poco deseables. Entonces yo creo que hay que apelar un poco a la prudencia, hay que apelar a la sensatez, ¿no? Y entonces, por esa línea, yo creo que habría que trabajar pues, más la presencia de valores humanos, ¿no? Yo creo que en ese diálogo fe-cultura, yo creo que necesitamos espacios de silencio para escuchar y escucharnos, y escuchar, en digamos, algo más, ¿no? La visita pastoral prosigue por tierras de Crevillente y Elche. Hoy concluimos nuestro programa con imágenes de la misa estacional en las tres últimas parroquias visitadas. En la tarde del sábado 9 de marzo, San Cayetano, en Crevillente. Y en la mañana del domingo 10 de marzo, San Luis Gonzaga, en El Realengo, y María Auxiliadora, en Algoda. Ofrezco a ti, Señor, oh Jesús, me has rescatado, tú perdonaste mis pecados, tu salvación me has regalado. Ante tu majestad.